Frena de eso, noticias. Está presente la compañera Lina Rivas, que fue secretaria general de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago en los tiempos de la Unidad Popular. Estuvo exiliada 10 años con pasaporte L y quiere hacer alguna declaración. Buenas, hoy estamos en los bajos de la embajada chilena en Panamá. Nos hemos convocado un grupo de chilenos que queremos participar del movimiento que ha surgido en Chile de manera espontánea, sin liderazgo, sino que motivado solamente por el cansancio y el abuso que han generado 30 años de sistema neoliberal, más de 30 años de sistema neoliberal. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la inmensa e infinita solidaridad que el pueblo panameño le ha demostrado siempre a lo largo de la historia al pueblo de Chile. Durante la dictadura, en el exilio y posteriormente en cada una de sus luchas a lo largo de los 30 años, como chilenos hemos contado con el cariño, el respaldo, el compromiso del pueblo panameño que ha sabido entender todo lo que han sido los dolores y sufrimientos del pueblo de Chile. Quiero decir también que estamos viviendo un momento complejo, un momento nuevo, un momento en el cual no hay líderes, no hay conducción, no hay estructura. Sin embargo, cada día hay más gente en la calle, cada día hay más personas que se unen a este movimiento con sus niños, con sus familias, y definitivamente el liderazgo, la organización y la estructura surgirá en la medida que la lucha no pare, porque la organización popular surge de la lucha y Chile hoy día está dando un ejemplo y mostrando un camino, porque en este espejo se tienen que mirar los países de América Latina. Esto es lo que pasa con el modelo neoliberal. Sencillamente el abuso, el dolor es lo que realmente trae y no trae soluciones, solamente parches. Lo segundo que quiero decir es que en este momento en Chile no están las condiciones para que ningún país decente, democrático y auténticamente comprometido con los derechos humanos asista a Chile a ningún evento internacional. Hemos recibido con profunda alegría y agradecimiento que ya en el Parlamento francés se está discutiendo el que Francia no asista a la OCDE. Nos parece una actitud digna, también consecuente con la solidaridad que los amigos y el pueblo francés nos ha entregado siempre. Por lo tanto, agradecer al pueblo panameño, agradecer a quienes nos siguen ayudando a participar en esta lucha. Porque a diferencia del exilio en que quedamos fuera, hoy los que vivimos fuera nos sentimos parte. Porque si vivimos fuera es porque el modelo neoliberal chileno no le ha permitido a los chilenos regresar, no les ha permitido incorporarse. En Panamá tenemos decenas de compañeros que fueron víctimas de la tortura, del dolor, de la expulsión, de la prisión, que hoy día están viejos, que hoy día están empobrecidos, que no han podido venir hoy, pero que desde sus casas nosotros los tenemos en el corazón y estoy segura que los chilenos de Chile también. Por lo tanto, muchas gracias y estamos muy emocionados y seguimos participando. Nosotros no estamos apoyando la lucha del pueblo de Chile, nosotros somos parte de esa lucha porque también somos parte de las víctimas que han sido las víctimas del modelo neoliberal. Frena de eso, noticias.